se creyó más humano. ¿Cuán inteligentes supuestamente somos si no podemos vivir tranquilos juntos? Si no podemos aceptar que otro piense distinto, que somos distintos y que cada cabeza es un mundo. Pues siempre decimos eso, pero solo lo decimos. Yo no soy un profeta, yo solo soy un fastidioso que le gusta rapear y que no tiene más nada que hacer. Yo soy una consecuencia del sistema.